No hago futurología. Lo que debería hacerse cargo el Frente Amplio es del incendio que tiene la Torre Ejecutiva. Este tema, el fuego llegó a la Torre Ejecutiva. El pacto de silencio es del presidente de la República y el secretario de Presidencia de la República. El fiscal de la causa dice que estuvo 15 días hábiles en la Presidencia de la República el expediente. Eso es lo que describe el fiscal. Están más ansiosos que yo con la respuesta. Déjeme terminar los razonamientos, si no se complica un poco. El incendio está en Presidencia de la República. Había un pacto de silencio que estaba incluido seguramente el presidente de la República y el secretario de Presidencia. El extinto ministro de Defensa comunicó claramente en una carta que había comunicado con asesores jurídicos a Presidencia de la República la situación. Una pregunta, ¿usted leyó el dictamen fiscal? Porque puede ser que en campaña, con toda la agenda que usted tiene, no lo haya leído y está bien, puede no haberlo leído. Mi punto de vista es el mismo en la actualidad que el que tuvimos cuando se pidió la veña de destitución para los generales. Está bien, pero después vino el dictamen fiscal. ¿Usted lo leyó? ¿Puedo contestar lo que quiero o no? Sí, claro. Está. Y en ese sentido, así como no votamos la destitución de los generales, no estamos de acuerdo en este caso porque la responsabilidad, insisto, está en Presidencia de la República. Esa es mi respuesta. Pero lo leyó el dictamen fiscal porque puede no haberlo leído. Y está bien, está en el medio de la campaña, es lógico que capaz que 50 páginas no leyó. Gracias por el atenuante, mi equipo lo leyó, por supuesto, me informó y estoy bien asesorado, bueno, obviamente leí los titulares. No digo que no, digo, el 14 de febrero de este año... ¿Es una discusión o una entrevista esto? Es una entrevista. El 14 de febrero de este año, Menéndez se enteró de la confesión de Gavazzo por Manini. El tema no es que Manini no le haya elevado el dato a Menéndez, sino el cuándo, que pasaron 356 días y que omitió el dato. ¿Es eso lo que dice el fiscal? Eso es lo que dice el fiscal y lo que tiene que probar. Sí, y yo no, claro. Y que Manini congeló el proceso y por eso no lo pudo probar. Eso es lo que dice el fiscal y lo tiene que comprobar y está en el ámbito de la justicia. Se podrán imaginar que no voy a discutir eso con la justicia. Okay. ¿Esta situación hace peligrar una coalición con Cabildo Abierto? No, ¿por qué? Porque está en un nivel de fiscalía, en un nivel judicial. Ustedes se están adelantando a un fallo judicial. No. Mi posición ya capaz que la tengo que repetir. El responsable es el presidente de la República y el secretario de Presidencia. Ahí está el incendio, ahí está el pacto de silencio y ahí está. El 14 de febrero el presidente elevó el dato a Menéndez y a Toma para que se elevara todo a la justicia penal. Eso es lo que pasó a partir del 14 de febrero, según el fiscal. Según el fiscal. Veremos.